Buenas noches a todas y todos. La semana pasada nos pareció pertinente introducir la charla del montañista y explorador Glauco Murati citando a John Muir. Este explorador y naturalista escocés, radicado en Norteamérica a mediados del siglo XIX, fue fundamental para entender la evolución de los ecosistemas como resultado del retiro de los glaciares o los incendios forestales autoproducidos. Enfrentándose desarmado frente a las manifestaciones extremas de la naturaleza, Muir comprendió, a través de la observación y el registro in situ, de qué manera la interacción de los elementos produce, a través del caos aparente, un nuevo orden que asegura la renovación y el fortalecimiento de las especies naturales. A través de sus escritos y acciones, John Muir es, consecuentemente, considerado uno de los padres del movimiento conservacionista. Directamente inspirado por los pasos de Humboldt en Sudamérica, Muir emprende su travesía a pie, atravesando Estados Unidos de norte a sur, con el objetivo de cruzar el Caribe para alcanzar la Amazonía. El destino lo lleva finalmente solo hasta California, donde la Sierra Nevada se entrega como su campo de exploración y desarrollo de sus ideas. Muir solía dormir en bivouac y ella en su bolsa no llevaba más que un poco de harina para hacer su propio pan. Para las tormentas eléctricas se subía a las ramas más altas de los árboles y exploró en solitario los glaciares aún presentes en 1870. Su periplo por Sudamérica logra concretarse solo al final de su vida, pero con la misma energía de siempre. Viaja solo, con muy poco equipaje, y no se desvía de su objetivo que es conocer la Araucaria. Duerme a la intemperie, pero agradece la hospitalidad. A pesar de su aura, Muir está lejos de ser un ermitaño. Comparte sus conocimientos con quien se le acerque y se transforma propiamente en un mito del Parque Yosemite. Hasta Theodore Roosevelt quiere conocerlo y juntos suben el Half Dome y acampan sobre él. En su diario anota y dibuja. De Chile le llama la atención la lamentable erosión provocada por la industria agrícola maderera, pero también da cuenta de la sequía ya existente en la época en la zona centro-sur. Sin duda, leer hoy a Muir es contracíclico en un mundo dominado por la militancia. Nuestras acciones sobre la naturaleza sin duda contribuyen y aceleran los cambios, los cuales, como especie, aparentemente no somos capaces de soportar. Soy Philippe Boissier y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de los Diaporamas DAD. Muir visitó Chile hace casi exactamente 110 años. En 2011, el ecólogo Bruce Byers organizó una expedición para reconocer y reconstruir la visita que John Muir hizo a la provincia del Malleco en noviembre de 1911. Es acompañado por el profesor de la Universidad de Concepción y director del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Aníbal Pochard, junto a quien realiza en 2016 un workshop que pretende abordar los aspectos ecológicos y las implicancias históricas del registro del padre del movimiento conservacionista, y quien es nuestro invitado de esta sesión. Tengo entonces el agrado de saludar al doctor Aníbal Pochard. Bienvenido a nuestro programa, Aníbal. Gracias, Filip. Gracias por la invitación y por poder hacer este recuento de la historia de John Muir en Chile. Ha sido un desafío, digamos, de diagramarlo y todo, así que un esfuerzo importante que hacen ustedes, así que el Club Andino Alemán. Así que, bueno, agradecerles esa oportunidad y la idea, ¿no es cierto?, de ver este pequeño resumen de lo que fue la visita a John Muir y las experiencias que hemos tenido
a propósito de esto es para también concientizar de la importancia de la conservación de nuestro ecosistema, en particular en este caso el bosque de Araucaria. Pero yo creo que nos sirve un poco para pensar en qué país queremos va a ser el futuro, ¿no? ¿Qué queremos dejarle como legado a nuestros hijos, nietos, etcétera? Y creo que John Muir tendrá sus lados positivos, sus lados negativos, son 100 años, las cosas han cambiado mucho, pero la conservación creo que es algo que nos une a todos y es transversal, y creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo. Así que bueno, agradecer a mis colaboradores, a lo cual hago durante el video, ¿no es cierto? A Bruce Byers, Jonathan Byers y Mauro González de la Universidad Austral. Y bueno, a toda la gente que ha ayudado, de CONAF, de la empresa privada, Guardaparques, que nos ayudaron a llegar al sitio, etc. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es que disfrutemos este minuto y meditemos. También invito a la gente a conocer más sobre John Muir y su historia. Hay muchas cosas entretenidas que pueden encontrar. Así que eso, gracias, Philip. De noviembre. Salimos de Santiago en un vagón Pullman a las 5:40 p.m. hacia Victoria, a unas 500 millas hacia el sur, con la esperanza de llegar desde un punto al bosque de Araucarias, que se dice se extiende a lo largo de los Andes cerca de la línea de las nieves. Hasta el anochecer, el camino pasaba por un valle fértil bien nivelado, en el que abundan toda clase de huertos, viñedos y campos de cereales. Hoy les quiero contar una historia muy entretenida respecto a la visita de John Muir, este conservacionista norteamericano, a Chile en el año 1911. Este es un trabajo conjunto que hemos hecho, que ha sido liderado por el colega Bruce Byers y su hijo Jonathan Byers de Estados Unidos, y en colaboración con el colega de la Universidad Austral, Mauro González. Este trabajo se remonta al aniversario número 100, al centenario de la visita de John Muir a Chile, que ocurrió, ¿no es cierto?, en 1911.
Y el año 2011 tuve la oportunidad de ayudar a Bruce y Jonathan en poder encontrar el sitio en el cual asumimos, ¿no es cierto?, visitó John Muir. Pero antes de contarle la historia completa, quiero empezar con una breve introducción. ¿Quién es John Muir? Ustedes quizás lo conocen. John Muir fue un escritor, un científico, un conservacionista muy destacado de Estados Unidos. Y quizás lo que más destaca es el ser el fundador de la conservación de la naturaleza y ser uno de los pioneros en el tema de los parques nacionales en Estados Unidos. Tendencia que no solo se vio dentro de este país, sino que luego fue seguida por todos los países del mundo, ¿no? Así que no solamente es una inspiración John Muir desde el punto de vista de los norteamericanos, sino que también es un privilegio para todos poder conocer su historia. Actualmente, uno de los clubs que él fundó, que se llama el Sierra Club, en California, sigue siendo una de las mayores instituciones ambientalistas a nivel mundial. Así que su legado está presente. Era muy especial John Muir. Yo usualmente hablo de él en mis clases de áreas protegidas. John Muir tuvo un papel muy clave en establecer el primer parque nacional en California, que se llama Yosemite, y que tiene una característica muy especial. Yosemite es un parque de granitos, ¿no es cierto?, de roca granítica, horadada por glaciares. En este parque espectacular, John Muir vio una catedral, ¿eh? John Muir, de origen escocés, era muy religioso, pero rápidamente traspasó esa religiosidad a los temas más asociados a la naturaleza. Y eso fue lo que finalmente lo hizo llevar a este gran amor. Una de las frases que a mí me queda grabada era el que él decía: ¿para qué construir catedrales? ¿Para qué el ser humano va a construir catedrales si tenemos catedrales en la propia naturaleza? Y se refería a estas catedrales hechas de granito que se habían horadado en el Valle de Yosemite, en la Sierra Nevada de California. John Muir hizo amistades con gente muy importante, y son amistades que fueron muy instrumentales en avanzar el tema de la protección y la conservación de la naturaleza. Uno de ellos fue Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que lo conocemos como un presidente norteamericano de comienzos del siglo, del siglo XX, de 1900. Theodore Roosevelt era un cazador muy ávido, digamos, y de todo lo que son grandes trofeos de fauna. Pero con esta inspiración de cazador también buscó la conservación. Y es ahí donde conoce a John Muir. Y John Muir, con este mensaje bastante más místico y menos pragmático, sino más bien, como lo enseño en clase, más romántico, logra convencer a Theodore Roosevelt la importancia de crear áreas protegidas. Hay que recordar que Estados Unidos ya había creado áreas protegidas como Yellowstone en el año 1872. Pero California creó muchos parques estatales en los cuales estaba muy involucrado John Muir. Y uno de ellos, bueno, por supuesto, es Yosemite, que va a reflejar y va a ser quizás el gran legado que dejó John Muir. Hay que recordar que John Muir también tuvo muchas batallas. Lo que nosotros ahora denominaríamos ambientalismo, surgen con John Muir. Él desarrolló grandes batallas, por ejemplo, para evitar la generación de represas en varios ríos de la Sierra Nevada de California. Pero algunas de esas batallas las perdió porque simplemente el desarrollo de la ciudad de San Francisco era tan intenso que finalmente él termina perdiendo estas batallas ambientalistas. Ahora, John Muir
no solamente le gustaba las rocas de granitos, tenía un tremendo amor por los grandes árboles. Hay que reconocer y recordar que el parque Yosemite y varios parques que están alrededor de Yosemite tienen las secuoyas más grandes del mundo, es el árbol más grande y más grueso del mundo, y también está en California las secuoyas más altas, los árboles más altos, que son la secuoya costera. ¿Ya? Estas dos especies están en California y le inspiraron a John Muir a tratar de viajar por el mundo. Y aquí ya estoy llegando a por qué llega a Chile este conservacionista. Bueno, lo importante es que John Muir ya estaba bastante mayor, tenía 73 años, y empieza, ¿no es cierto?, un viaje buscando los árboles más llamativos del mundo. Y este intento de viaje por todo el mundo buscando aquellos árboles que fueran más emblemáticos, más grandes, más extraños, ¿ya? Y va a fijar la vista en Chile y en Brasil. Quizás ya se imaginan ustedes por qué. Porque Chile y Brasil tienen ejemplares de araucaria, dos especies diferentes, pero que para Muir era muy llamativa esta forma de paraguas que no es común en otros árboles del mundo. Bueno, John Muir estaba, como les comentaba, estaba muy interesado en estos árboles emblemáticos. Y entonces empieza su viaje a recorrer el mundo en busca de estos grandes árboles. Estamos hablando de 1911, donde la única manera de circular era en barcos, luego trenes, probablemente era lo más común. Y este viaje lo realiza entre agosto de 1911 hasta marzo de 1912, ya con 73 años de edad. Lamentablemente, él muere solo 3 años después, a los 76 años de edad, y muchas de estas historias solamente las registra como pequeñas notas de viaje, no alcanza a escribir los artículos que él usualmente hacía. 15 de noviembre. Lluvia fuerte durante la noche. Esta mañana sigue nublado y con llovizna. Ahora estoy en un hermoso valle con colinas y montañas visibles en todas las direcciones. Hacia las 8 a.m. estoy pasando por colinas verdes y onduladas. Extensos campos de trigo y pastos. Una hermosa región. Cientos de kilómetros de álamos de Normandía. Dunas de arena en amplios cinturones aquí y allá. Llegué hacia las 9 a.m. a Victoria y fui recibido por los Smith, mencionados anteriormente, como si fuera uno más de la familia. Bueno, ¿por qué llega a Chile? Ustedes se imaginarán que ¿qué árbol andaba buscando? Andaba buscando en Chile y en Brasil, andaba buscando araucarias, ¿no? Estas araucarias son dos especies diferentes, pero tienen esta característica de tener una forma muy particular, una forma de paraguas con un tronco, ¿no es cierto?, desnudo, sin ramas, hasta una copa muy alta. Y eso no hay muchos árboles en el mundo que lo hagan. Y eso claramente ha tomado la atención y la imaginación de John Muir. Entonces llega a Chile buscando estas araucarias. Está solamente en Chile alrededor de una semana. Es un tiempo muy corto, ¿no? Quizás uno piensa, bueno, alguien tan famoso como él no hubiera pasado desapercibido. Pero la verdad es que realmente, como él no era una persona, como llamaríamos ahora, quitada de bulla, es decir, una persona que no buscaba mucha fama ni nada, simplemente vino a hacer lo que él quería hacer y trató de contactarse en Santiago, cuando llegó, con el encargado del jardín botánico, que era Federico Albert. Quizás ustedes lo ubican, ¿no es cierto?, como este ingeniero forestal que de alguna forma fue uno de los fundadores de la reforestación de zonas erosionadas en Chile, era de origen alemán. Y no, lamentablemente no lo encuentra y sigue su viaje hacia el día siguiente desde la estación central, ¿no es cierto?, hacia el sur, hacia la ciudad de Victoria. Hay que recordar que el tren hacia el sur en ese momento estaba completamente activo y de hecho era la única manera de llegar a esta zona.
Es importante entender que esta zona había pasado todo lo que se denomina el proceso de pacificación de la Araucanía, nombre por supuesto muy controversial, pero claramente habían sido estos territorios ocupados ya por el gobierno de Chile y habían sido en muchos casos entregados ya sea tanto a colonos en forma gratuita por el Estado chileno o aquellos colonos que tenían un poco más de dinero compraban grandes áreas de esta zona, ¿ya? Así que es ahí donde él sabe que está la Araucaria y consigue la información para llegar al sur de Chile, a Victoria. 16 de noviembre, jueves, despejado. El suelo comienza a secarse, pero se informa que los caminos de regreso al campo son intransitables. 17 de noviembre, buen tiempo. Brisa y el suelo se está secando rápidamente. Espero poder partir mañana hacia las montañas. 18 de noviembre. Cielo casi sin nubes. A mediodía, las montañas, una noble hilera de picos y cúpulas nevadas, estaban a la vista a lo largo del horizonte oriental. La mayor parte de ellas eran sólidas de un blanco inmaculado hasta las estribaciones. Al frente, una amplia llanura plana, ligera o densamente arbolada, surcada por pequeños cursos de agua y sembradas de material morénico. Las colinas y montañas separadas hacia el oeste de la ciudad de Victoria están uniformemente arboladas, excepto en los lugares despejados para el campo de trigo. Estas montañas costeras tienen quizás más de 1,000 pies de altura y están finamente esculpidas. El suelo de la llanura o meseta es aparentemente profundo y algo arenoso. Gran parte de ella está sembrada de trigo que tiene buen aspecto y tiene ahora unos 30 centímetros de altura. En la ciudad de Victoria, cubre una gran superficie. Las calles son anchas, las cuales, exceptuando una parte comercial cerca de la plaza, están en estado miserable, sin pavimentar y cortadas en surcos y crestas con lechos de barro y lechos de polvo que se alternan con el tiempo. Se dice que los cultivos sufren con frecuencia la sequía. Se dice que la tormenta de los días 14 y 15 que ha dejado los caminos casi intransitables, fue excepcional. Me alegro de salir por fin de la montaña, aunque he disfrutado mucho de este hospitalario hogar. Salimos en calesa a las 3:30 p.m. Calesa ligera, tirada por dos caballos y conducida por uno de los hijos del señor Smith. Y fue recibido por una familia importante que son los Smiths. Los Smiths son un grupo de colonos que vivían y que venían, los Smiths venían desde Canadá. Es importante porque ellos tienen mucho que ver en cómo acogen a John Muir y luego, ¿no es cierto?, ya ahora en el 2011 pudimos contactar con el nieto de quien recibe a John Muir en esa época, ¿no? Son historias muy, muy entretenidas. Bueno, entonces lo recibe esta familia en Victoria y empiezan al día siguiente a viajar hacia la montaña donde estaba este lugar, ¿no? Esta gran finca, ¿no es cierto?, que tienen los Smith en esa zona. El camino es extremadamente malo. La mayor parte está tapizada o recubierta con troncos torcidos. Los puentes sobre muchos arroyos están en muy malas condiciones. Tanto es así que se evita el centro de la carretera y el viaje pasa por ambos lados, vadeando los arroyos, ahora a menudo hasta el vientre con los caballos y bordeados de barro de la misma profundidad. En varios lugares estuvimos a punto de perder tanto los caballos como el carruaje. Gruesos troncos a ambos lados del camino se extienden hasta donde alcanza la vista. Se han limpiado muy pocos campos. Solo se han arrancado los árboles más pequeños. Los más grandes simplemente se han quemado y matado, de modo que se erigen monumentos negros y melancólicos, algunos de ellos de casi 100 pies de altura, formando los campos más desordenados y desgarrados que se puedan imaginar.
Al día 18 de noviembre, él comenta, el cielo casi sin nubes. A mediodía, las montañas, una noble hilera de picos y cúpulas nevadas estaban a la vista en el largo del horizonte oriental. Claro, ahí empieza a ver la cordillera de los Andes. Al parecer había una gran nevada, aunque era noviembre, había una gran nevada el día anterior, ¿ya? Las colinas y montañas separadas hacia el oeste de la ciudad de Victoria están uniformemente arboladas, excepto en los lugares despejados para los campos de trigo. Una cosa que le llama la atención a John Muir es la cantidad de actividad humana que había en la zona, ¿ya? De hecho, voy a leerles un pasaje un poquito más adelante que son bastante fuertes respecto a cómo ve el tema de la degradación ambiental. Se dice que los cultivos sufren con las frecuentes sequías, o sea, para un poco es lo que comenta él. Pero en este momento él también comenta que ha habido esta gran lluvia en noviembre, ¿no? Llegamos a las 6:30 al rancho de los Smith, a unas 15 millas de Victoria, y fuimos recibidos por otro de los muchos amigos del señor Smith. 19 de noviembre. Pasé por amplios campos de trigo a una o dos millas de la casa del rancho y obtuve magníficas vistas de unos 8 grandes conos volcánicos blancos dispuestos a lo largo del eje de las montañas. Pasé el día dibujándolos. Los dibujé todos a grandes rasgos. Madrona arbórea 3,9 pulgadas. Corteza fina y lisa, rojiza por fuera. Pálido, donde las escamas se han desprendido recientemente. Una de las Myrtaceae, probablemente Myrtus. Hojas pequeñas. Árbol postrado, 140 pies de largo, 4 pies de diámetro. Especie desconocida, probablemente Haya, el género más importante de los árboles del bosque en los alrededores. 6 especies en Chile, 5 de ellas grandes. Una llamada Roblo, hace la mejor madera. Podocarpus chilosa, uno de los más notables, y el Laurelin. Ambos árboles grandes y muy bonitos. También Persia lingue, de los arbustos. Berberia, Pernetia, Citoyclodix aumatia, Azorle, Embortium. El más vistoso e influyente es, con mucho, el último, con sus flores carmesí en masas reveladoras que adornan todos los espacios abiertos, especialmente los prados cubiertos de hierba. Este bello arbusto se mantiene erguido de 5 a 10 pies de altura. También hay un parásito florido muy vistoso que adorna profusamente los troncos de los árboles. Interesante esta lectura de la degradación ambiental que había en esa zona, el fuego utilizado por los colonos en forma indiscriminada para limpiar y hacer de esto una zona de cultivo de trigo. Habla también de una especie de lirio, de un llamativo color rojo común a lo largo de los cercos. Tiendo a imaginarme que ese lirio es una astromeria, ¿no? Que es común en la zona. Así que llegan a las 6:30 al rancho de los Smith, a unas 15 millas de Victoria. Se demoraron mucho en solo 15 millas, ¿no? Pero los caminos eran infernales. Ya descifra varias especies, ¿no? Mirtáceas, por ejemplo, y me llama la atención el nivel de detalle que él llega, ¿no? Por ejemplo, berberis, pernetias, ¿cierto? Embotrium. Y embotrium, no sé si esos son los nombres científicos, pero embotrium es el conocido notro, ¿no? Y él dice, el más vistoso e influyente es con mucho el último, el notro, con sus flores carmesí en masas reveladoras que adornan todos los espacios abiertos, especialmente los prados cubiertos de hierba. Este bello arbusto se mantiene erguido de 5 a 10 pies de altura. También hay un parásito florido muy vistoso que adorna profusamente los troncos de los árboles. Este parásito florido es lo que nosotros conocemos como quintral. Siguiendo con la lectura de John Muir, no, como les decía, el texto no es muy, muy largo, pero es llamativo los detalles y hay que entender que John Muir también se vio esta degradación, no solamente la vio en carne propia en California. En California estaba pasando por los mismos procesos de deforestación, de quema, de cultivo de trigo que estaba viviendo Chile. Entonces, cuando llega acá y ve esto, de alguna forma es un déjà vu de lo que él ya había visto, ¿no?
Y también es importante que los naturalistas ya en 1900 compartían notas, ¿no? Y por eso hace en este momento que esta nos indica, digamos, que esta degradación que él ha visto, solamente, por ejemplo, la ha visto o sería muy posible verla en Nueva Zelanda. Y probablemente ya había escuchado que en Nueva Zelanda estaban pasando por procesos de deforestación similar. En general, creo que nunca he pasado por un bosque más fino de árboles de madera dura como los latifoliados y de copa redonda. La altura media no puede ser inferior a 100 pies. Muchos de ellos son muchos más altos, de unos 125, 140 pies. Pero se están destruyendo rápidamente. El terreno en el que crecen es comparativamente llano y se eleva gradualmente hasta unos 6.000 pies sobre el mar. El suelo es bastante fértil. Los madereros alquilan o compran grandes extensiones, cortan lo más valioso, el roble, etc., y luego queman despiadadamente todo lo que queda, 9/10 partes más o menos. Las ramas secas y la maleza se amontonan alrededor de cada árbol y la quema continúa hasta que no quedan más que monumentos negros en todo el frondoso bosque. Entonces se siembra trigo alrededor de los tocones y desechos, y se rastrilla y se cosecha con hoces. En comparación, los campos más desgarrados de los bosques canadienses son suaves y tranquilos. Solo a pequeña escala, Nueva Zelanda podría mostrar una desolación arbórea parecida. Aquí hay que darse cuenta, ¿no es cierto?, que él llega en un momento en que la deforestación estaba recién ocurriendo. Entonces, él no ve lo que uno va ahora a la zona y ve una pradera con robles aislados, sino que él ve un escenario mucho más catastrófico, de árboles muertos, negros, de suelo destruido, que va a dar origen después a este paisaje tan común de la zona de Temuco a Valdivia. Luego, ¿no es cierto?, nos va a hablar del bosque de Araucaria. John Muir continúa con su relato al día siguiente, el 20 de noviembre. Si se fijan, son pocos días que está en la zona, ¿no? Dice. 20 de noviembre, mañana de niebla. A las 6 de la mañana nos dirigimos a las altas crestas donde crece la Araucaria imbricada. La noche pasada cabalgamos hasta la casa de John Hunter, quien tiene un aserradero. Dejó amablemente su trabajo para guiarnos a los bosques que tanto he deseado ver. Un día duro pero glorioso. Acampamos antes de la puesta del sol. Atravesamos un magnífico bosque de árboles de cabeza redonda, algunos de ellos de hoja perenne. Desde el suelo está bien regado, la altura media de los árboles principales debe superar los 100 pies. Algunos tienen casi 150 pies de altura. Nuestro grupo está formado por el señor Smith, el señor Williams y el señor Hunter, yo mismo y dos empacadores chilenos, todos bien montados, bien vestidos y aprovisionados. Después de cruzar muchas crestas y arroyos, praderas heladas y musgosas y espaciosas, llegamos a la vista de una cresta de 1.000 pies de altura que bordeaba el lado sur de una pradera glaciar, cuya cima estaba bordeada por la tan buscada Araucaria. Lo que creemos nosotros que es el actual Parque Nacional Tolhuaca. Y en esta, él nota que esto está sido horadado por los glaciares. Ya tenía mucho eso en su mente, la parte geológica. Dice, un caballo se cayó y rodó. También hay un montón de dificultades para llegar acá. Pero incluso con nuestro propio, cuando llegamos al lugar, quiero contarles que este lugar probablemente era utilizado muy frecuentemente por las comunidades mapuches, pehuenches de la zona. De hecho, nosotros encontramos algunos utensilios que deben haber sido de las comunidades indígenas. Así que es probable que esta zona era bastante utilizada para el pastoreo y por lo tanto no fue tan extremadamente difícil llegar ahí, ¿no? Por eso lo invitaron a este lugar. Recorrido la cresta 1 o 2 millas admirando y luego descendimos por la larga ladera cubierta de cañas. Las cañas son lo que nosotros conocemos actualmente como quila, ¿no? O quila o coligüe. Hasta el fondo de otro valle de pradera glaciar, al lado de un arroyo de rocas, y acampamos debajo de un bosque de araucaria. Es sumamente interesante ver las fotos que nosotros también recorrimos, donde estaba
donde estaba el campamento de donde se estableció John Muir. Creemos que estaba ahí porque hay incluso una fotografía en la cual hay una marca que utilizaban usualmente los norteamericanos y los canadienses para marcar un nuevo campamento, que es una marca como una V que se hace en contra del sentido de los árboles, ¿ah? Con un machete. Eso creemos que era un indicador absoluto de que ese era el campamento. Es importante entonces que la descripción que hace, y es aquí donde se pone interesante, porque es aquí donde John Muir se pone a dibujar. Son poquitos dibujos, son alrededor de 3 o 4 dibujos que lo hace entre medio de las letras, y dice: es una vista gloriosa y novedosa, más allá de todo lo que había esperado. Sin embargo, lo había soñado durante tanto tiempo que me resultaba familiar. Él había ya soñado con estar aquí. Mis 3 compañeros durmieron bajo tiendas de la lona, temiendo extrañamente el bendito aire de la montaña del Rocío. Probablemente él durmió al aire libre, no queda tan claro eso. La corteza de los árboles, indica, varía mucho en grosor y diseño. En algunos es lisa, en otros está profundamente cortada en cuadrados o rombos como pieles de caimán, desde media pulgada hasta casi 2 pulgadas de diámetro. Esas son las típicas placas que tiene la araucaria, ¿no? Es muy, muy entretenido el diseño de las araucarias. 21 de noviembre. He trazado la cresta sur por encima de nuestro campamento, dibujando y fotografiando 6 vistas del antiguo bosque. Obtuve una flor macho y una hembra y conos, y emprendí el viaje de regreso hasta el rancho de los Smiths, por un camino de varias millas hacia el sur del camino por el que subimos, obteniendo así nuevas vistas de los magníficos árboles del bosque de cabeza redonda que se extienden por toda la meseta hasta donde alcanza la vista y que solo son interrumpidos por pequeñas praderas con hierba y prados. Creo que es, sin excepción, el bosque de árboles de copa redonda más alto que nunca haya visto, con un promedio de más de 100 pies de altura, milla tras milla. Había muchos árboles y arbustos hermosos en flor, especialmente alrededor de las aberturas de las praderas. Un arbusto en particular, que solía tener entre 2 y 3 metros de altura, estaba cubierto de brillantes flores escarlatas que formaban un magnífico borde en el bosque. Muchos de los árboles también tenían sus troncos y ramas más grandes, adornados con helechos de muchas especies y hermosos parásitos y epífitas. Llegamos al rancho de los Smiths en la tarde, del mismo día en que dejamos el bosque de araucarias. Observamos en varios lugares una araucaria solitaria que crecía en la playa y en los árboles de laureles, especialmente en los bordes de las arboledas, 6 a 8 millas del borde inferior del cinturón principal de araucarias. Nosotros no hemos encontrado, para ser bien claro, ninguna fotografía del viaje de John Muir. No sé si él perdió esas fotos, si nunca llegaron o no se revelaron, etc. Interesante que, claro, ya reconoce que hay árboles hembra y árboles macho, que es una característica típica de las araucarias. Y lo otro que interesante, bueno, él se lleva estas muestras, ¿no? ¿Quién sabe qué hizo con ellas? Si se las llevó a Estados Unidos o no. Probablemente en ese tiempo era muy común mover estas muestras, ¿no? Bueno, y vuelve por los mismos, por estos bosques, dice, ¿no? De los árboles de copa redonda que les comentaba, que le llama mucho la atención que hayan estas latifoliadas, estos árboles, estos notofagus, ¿no? Robles, raulí, coihues, que deben haber sido las... Esa es una de las características del bosque chileno, ¿no? La gran cantidad de plantas epífitas, ¿no? Que crecen arriba de las copas de los árboles. Así que él ya notaba esa diferencia, por ejemplo, con los bosques de coníferas que él estaba acostumbrado en Estados Unidos. Bueno, finalmente termina su registro volviendo a la casa de los Smith y dejando, digamos, el bosque de araucaria. Y bueno, y para eso se despide de ellos el día 23 de noviembre y va de regreso ya a Victoria y para luego retornar a Santiago. 22 de noviembre. Regreso en cabeza hacia Victoria. 23 de noviembre, me despedí de los buenos Smith y salí a las 7:30 a.m. para Santiago. Llegamos a las 10:20 p.m., obteniendo así vistas de la región que pasamos durante la noche en el camino a Victoria. Eso es lo que él pudo escribir de su viaje. Lo entretenido para nosotros fueron 2 cosas.
una, el tremendo esfuerzo que hizo Bruce y Jonathan, y hay que agradecerles a ellos por haber logrado encontrar esta zona, y haber logrado encontrar incluso el punto exacto. Pero haber encontrado el lugar exacto, sin duda, es la labor de ellos y de los guardaparques de CONAF que los acompañaron en esa primera visita. ¿Ya? Algunas fotografías que ustedes están viendo tienen que ver con esa primera visita que hicieron Jonathan y Bruce y el guardaparque en el año 2011, ¿no? Pero yo después pude acompañar el año 2016, hicimos un taller en Malalcahuello y fuimos de visita y logramos encontrar un camino bastante más cercano en el cual pudimos recorrer el área y llegar. Así que ahí les estamos mostrando varias fotografías que nosotros vimos en ese momento. Estas fotografías las tomé yo en la visita que hicimos el año 2016, en abril de 2016, donde nos aproximamos por una serie de caminos. Este sitio, como decía, está a la cercanía del Parque Nacional Tolhuaca. En esta visita nos acompañaron varios personas de la comunidad de la zona, que invitamos a este taller que hicimos con la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, y nuestros colegas también de la Universidad Austral. Lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Estamos recorriendo el área, haciendo probablemente el camino que hizo John Muir. Y una de las cosas que primero llama la atención es que los dibujos de John Muir, prácticamente uno no ve casi vegetación debajo de la araucaria. Ustedes se preguntarán por qué no hay vegetación en los dibujos de John Muir. Y la razón que nos hemos dado con el colega Mauro González, el experto en incendios y la dinámica de araucaria asociada a incendios, es que estas araucarias, probablemente estos bosques están bajo mucha actividad de fuego, ya sea tanto de los colonos como quizás también de las comunidades indígenas. En la fotografía podemos ver aquí a Bruce Byers y Mauro González mirando, ¿no es cierto?, las araucarias que debe haber estado viendo también John Muir. Y de hecho es súper llamativo porque uno, lo que pasa es que como ha crecido el bosque de Notofagu bajo la araucaria, ahora uno no las puede ver. Pero si uno mira con detención, fue posible identificar varias araucarias, ¿ya? Entonces aquí está Bruce comparando algunas araucarias en el dibujo, y si ustedes miran la imagen van a poder ver que atrás están las araucarias, ¿no? También aquí está la marca que se hizo, que delata que esto fue el campamento. Es una marca muy característica para marcar una zona, hecha con un machete, y es una marca que se utilizaba también, según lo que nos explicaba Harry Smith, que es el nieto del señor Smith que recibió a John Muir. Esta es una marca común que se hacía para marcar campamentos. Bueno, aquí pueden ver en la imagen grupal de todos los que participamos en ese taller, ¿no es cierto?, en la visita a terreno. Y lo que estamos justamente en el sitio que tenemos bastante seguridad que fue donde acampó John Muir, ¿ya? Aquí estamos los que estábamos más cercanos al proyecto. E incluimos aquí en la foto al señor Harry Smith, quien es nieto del señor Smith. Es increíble la historia, y él recuerda en las notas de su familia que estuvo la visita de John Muir. Lamentablemente él tampoco tiene fotografías. Aquí algunas de las araucarias, y es importante ver que estas araucarias grandes son las que vio John Muir, pero las araucarias pequeñas, que tienen menos de 20 metros, probablemente surgieron después de que se acabaron los incendios en la zona. Es probablemente en esas, estas grandes araucarias semillaron y al acabarse los incendios, las otras araucarias más pequeñas pudieron establecerse, ¿ya? Todavía hay bastante quila en la zona, lo que indica también que la quila usualmente se ve en zonas de perturbación, ¿ya? Estos suelos deben haber estado muy, muy degradados. Así que estos bosques que nos parecen prístinos no son tales, ¿eh? Es importante entender eso. Aquí regeneración de araucarias pequeñitas,
es muy, muy frecuente la regeneración en esta zona de estos bosques. ¿Ya? Si John Muir visitara la zona ahora, probablemente no la reconocería. Él estaba acostumbrado a ver estas grandes araucarias completamente descubiertas de ramas, y ver la araucaria ahora con ramas hasta el suelo sería algo muy llamativo para él. Esto es porque los individuos de araucaria ahora son mucho más jóvenes. Aún persisten las grandes araucarias que él vio, pero la mayoría, ¿no es cierto?, también han surgido estas araucarias más pequeñas. Y lo otro, el bosque de Notophagus, en ausencia de incendios, todos los árboles de Notophagus se han expandido y han crecido en el sotobosque, en la parte inferior del bosque. Bueno, esas son las imágenes que tengo y la historia que les quería contar. Y lo llamativo y lo impresionante que haya venido este señor John Muir, este conservacionista, este líder, y que haya sido tan humilde y tan, tan sigiloso en su viaje sin anunciar mucho su llegada, siendo ya una persona bastante conocida. Vino a ver las araucarias, lo logró y eso fue su meta cumplida. De lo que sepamos, no pareciera que se haya contactado con ningún ambientalista o intelectual durante su viaje acá. Bueno, eso es lo que quería contarle respecto al viaje de John Muir. Nuevamente agradecer a Bruce Byers, a Jonathan Byers, a Mauro González, a la gente, a los guardaparques de CONAF que nos han ayudado, a toda la gente, ¿no es cierto?, también que nos dio datos, a la empresa forestal que es dueña de estos sectores, que nos dio el acceso. Y bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente a todos los amigos y buenas noches a Aníbal. Muchas gracias por tu presentación. Sin duda era una de las presentaciones más esperadas quizás del diaporama por justamente la vuelta de alguna manera de John Muir. Yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a través del libro de Andrea Wolf sobre Humboldt, del cual hay un capítulo especial dedicado a Muir, y claramente su nombre hoy día parece cada vez más actual y cada vez más pertinente en la discusión del cambio climático. Así que te doy la bienvenida nuevamente, Aníbal, a este programa. Muchas gracias, Filip, y realmente felicitarte a ti y a quienes te hayan ayudado, porque realmente el trabajo de haber puesto esto es increíble, así que yo estoy realmente impresionado y agradecido y contento, porque
claro, uno ve todas estas cosas, pero uno, yo te comentaba, uno es científico, hace ciertas cosas, me gusta tomar fotos, hasta ahí llega mi cosa artística, pero ver esto todo compaginado con los audios, la calidad, la recreación, es como viajar en el tiempo, así que yo estoy súper feliz. Espero, digamos, también lo estoy comentando con algunos de mis estudiantes y de las personas que trabajan en mi laboratorio y están también muy, muy impresionados, así que nada, es realmente lindo verlo así y pucha, puede ser el primer puntapié de que se conozca más esta historia. Y que veamos también el tesoro que tenemos nosotros en Chile. Creo que a veces no lo reconocemos. Definitivamente. Oye, vamos a empezar entonces, vamos a empezar a tener esta pequeña conversación junto con con el público que está bastante activo. Hay muchas felicitaciones, comentarios. Así que al público los invitamos justamente a seguir haciendo preguntas para el profesor Aníbal. Vamos a partir con una pregunta típica, según tú, Aníbal, que parece que te la hacen mucho y que también la responde el público, pero en el fondo, Álvaro Vivanco, director del DAF, del Club Alemán, pregunta de dónde viene la palabra en inglés Monkey Puzzle Tree, para referirse a la araucaria. Yo no sé exactamente, bueno, o sea, esta es una pregunta que muchos ecólogos, sobre todo si somos chilenos o argentinos, nos hemos preguntado, porque no hace mucho sentido en español, ¿no? Como que fuera un puzzle para un mono, ¿no? Entonces yo pensé en algún momento, lo cuento la historia larga porque entretenía, como que yo pensé que tenía que ver con la corteza o quizá el fruto, que como que el fruto fuera como un puzzle, ¿no es cierto? Como un puzzle que hay que armar. Uh-huh. Pero bueno, después de muchas vueltas, la historia dice que alguien famoso discutiendo de este árbol que estaba ya en un jardín botánico en Inglaterra, sí, y quizá alguien en la audiencia sabe quién es exactamente la persona que hace este primer comentario, dice que esto sería un puzzle, o sea, sería muy difícil para un mono poder subirse a este árbol. Y de ahí viene el Monkey Puzzle Tree. Lo que a mí me parece bien imperialista, para ser franco, en estos momentos actuales, porque no tiene nada que ver, la araucaria no está en lugares donde hay monos, no tiene nada que ver. Entonces era nada más como, yo prefiero decir araucaria o pehuen. Sí. Creo que debíamos usar eso. Ahora, respecto al nombre araucaria, que claramente hace referencia a Arauco, si es que no me equivoco, obviamente está la que nosotros llamamos la araucaria brasilera, y tengo entendido que también hay una araucaria en Nueva Zelanda o en Australia. ¿Se llama araucaria? Sí, o sea, el género científico es araucaria, ¿no es uh-huh. cierto? Araucaria bilwilli, por ejemplo, la que tú mencionas, araucaria en este momento se llama angustifolia, que es la de brasileña, y la araucaria araucana, que es la chilena. Claro, eso es porque probablemente la primera que se escribió era la araucaria chilena, entonces se escribió por Arauco, ¿no? La zona de Arauco. Y incluso en las primeras descripciones creo que se le llamaba Pinus araucana. Perfecto. Así que, como pino, porque claro, es lo más parecido que tenían del hemisferio norte. Así que hay los nombres van variando, pero bueno, eso nos quedamos con eso, que usar el nombre científico. Y claro, en este caso además también obviamente tiene una significancia para los indígenas de la zona, ¿no es cierto? Y para todo Chile, así que también podríamos llamarlo pehuen, como muchos de los argentinos, por ejemplo, están tomando esa opción. Pero no es conífera. Es una conífera, la araucaria es una conífera. Las primeras coníferas que hay tienen más de 200, no quiero ser exagerada, pero 250 millones, entre 200 y 250 millones de años, que no ha cambiado mucho. De hecho, si tú vas a la Antártica y encuentras fósiles y son muy similares a la araucaria, ¿ya? Por eso, por ejemplo, como cosa anecdótica, se filmó, ¿no es cierto?, uno de estos documentales sobre... La prehistoria ahí. Sí, claro, sobre dinosaurios, sí. se filmó en Conguillío. Efectivamente. Y eso tiene que ver con que las araucarias ya estaban. Ahora, no sabemos cómo eran las hojas y todo eso, pero incluso el género... El género prehistórico, digamos, o sea, geológico, se llama araucario xylon, o sea, porque la madera, xylon en la madera, uh-huh. es de una araucaria. Entonces, hasta ahí sabemos y no ha cambiado mucho. Entonces, la araucaria es un resiliente, no necesitó cambiar. Es como, yo siempre le digo a los estudiantes,
te reproduces poco, no eres exagerada, no te reproduces tanto, creces lentamente, pero ¿qué pasa? No necesitas cambiar porque te ha funcionado por 250 millones de años. Entonces, claro. ¿Para qué cambiar? Entonces, es una estrategia un poco distinta de otros árboles. ¿Y hay alguna relación entre...? A ver, aquí hay una pregunta que estoy viendo también de Raimundo Lanas, que Raimundo pregunta si hay una relación de la Araucaria con el cedro del Líbano, y yo lo complemento si es que hay alguna relación con la secoya de California. No, claro, no, muy distinta. Son mucho más modernas esas dos especies que tú mencionas. Las secoyas también son más modernas. La Araucaria es un género gondwánico, digamos, estaba todo en esta zona gondwánica, por eso decía que estaba en la Antártica también. Y no, de alguna forma, nunca se produjo una migración al hemisferio norte. En el hemisferio norte empezó a ramificarse las coníferas hacia otras cosas, y ahí tenemos todo lo que son los pinos, los abetos, etc. Pero son familias mucho más nuevas, ¿eh? Mucho más modernas, entre comillas. En cambio, la Araucaria, los Agatis, el otro género, son muy antiguas. También, ¿no es cierto?, antiguos, pero no relacionados, están los Podocarpus, Podocarpus. Así que, digamos, el sur del mundo tiene resabios muy antiguos de esta especie. Entonces, ¿Y el Alerce? El Alerce no, también viene de otro lugar, no más de la Cipresacea. Esa sí podría tener alguna relación con otros cipreses del hemisferio norte, ¿cierto? Perfecto. Oye, Raimundo Lanas también pregunta si es que tú tienes antecedentes de cómo se gestionó su viaje a Chile, si tuvo algún contacto en Santiago o fue directo a la familia Smith. Sí, yo cuando escuchaba, porque lo mismo que decía en el video, bueno, teníamos que preguntarle a Bruce Byers si tiene algún antecedente más. Yo recuerdo esto, ¿no? De que él tuvo algún acercamiento con el Jardín Botánico y ahí preguntó, pero nada más. Pero evidentemente tiene que haber tenido algún acercamiento. La familia Smith era bien... tiene que haber habido algún acercamiento de conocidos, ¿eh? Había como colonias, ¿eh? Los Smiths eran canadienses, pero había como colonias norteamericanas también. Lo que pasa es que uno se tiende a pensar como que Chile es bien homogéneo, pero en ese tiempo ya existían colonias, grupos, y se apoyaban entre ellos. Entonces, este señor Smith no era pobre, era un ingeniero canadiense, uh-huh. que ya tenía ciertos recursos y él no compró, no le pasaron estos pequeños paños de tierra, sino que él compró por lo menos 500 hectáreas, que era bastante más. Él no estaba, digamos, era conocido. Entonces eso ayudó a que probablemente Muir fuera derivado a esta persona, ¿eh? Así que no sé si esos contactos se hicieron antes de llegar a Chile, probablemente, ¿eh? Sí. Pero no tenemos mucho antecedente al respecto. Es importante mencionar al público que no está al tanto un poco de la vida de Muir, que en fondo Muir parte su vida como naturalista directamente influenciado por Humboldt, y su primera misión, digamos, cuando decide romper con su vida, es ir a Sudamérica justamente para rehacer el periplo de Humboldt en la Amazonía. Y siempre, por lo menos de acuerdo a la investigación de Andrea Wolf y sus escritos, siempre ese viaje a Sudamérica fue un pendiente para Muir. Muir viajó por todo el mundo, estuvo en Japón, estuvo en Rusia, estuvo en Europa, pero nunca logró concretar este viaje a Sudamérica hasta que después de que murió su mujer y que sus hijos obviamente tuvieron familia. Entonces, el viaje era su gran pendiente y lamentablemente no... En fondo, muy aparte de sus diarios, obviamente después escribía sus libros y no alcanzó porque murió muy, muy poco después para concretizar el libro. Pero esto lo digo y lo relaciono con lo que dice Alonso Maldonado, que es otra pregunta, que agradece por el diaporama, y dice... ¿De qué manera Muir pudo haber sabido la existencia de las araucarias en el territorio chileno, tomando en cuenta el contexto, en fondo, la época, en 1911? No, 1911 ya se sabía mucho. De hecho, si se fija, a mí me impresionó esto de cuando uno lee los nombres, ahí tú lo pusiste, lo leí yo también y lo pusiste en el audio de los nombres. Ya sabía que una pernetia es un arbustito, qué sé yo, ericácea, son los mismos nombres que usamos ahora. O sea, claro. Ya la botánica en Chile estaba bien avanzada, ¿cierto? Estaba Claudio Gay, por ejemplo, aquí,
había descrito muchas especies. No, o sea, se habían descrito la mayoría de las especies en Chile a comienzos de 1800, ¿ya? Entonces, para allá, a finales de 1800, se sabía bastante, venían muchos. Bueno, había estado Charles Darwin aquí en Chile, y había muchos naturalistas alemanes, etc. Entonces, esa información viajaba relativamente para esos tiempos rápido y se tenía, y ellos publicaban, así como lo equivalente a nuestros papers científicos de ahora, ellos publicaban sus libretas de viaje. Entonces decían, bueno, estuve en Chile y encontré esta especie, y lo mismo que estamos conversando ahora lo hacían en un paper, ¿no? Y eso se viajaba bien. Entonces ellos sabían, ya había eso. Bueno, en 1900 también. Y hay una foto ahí, pero es muy difícil saber si Muir tomó fotos. Pero ya había fotografías, entonces había revistas también, por ejemplo, la National Geographic y cosas así, ya mostraban estos lugares maravillosos. Había todo ese movimiento de conocer el mundo, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente, aún así quedaban con muchas sorpresas, ¿no? Comparado con lo que tenemos ahora. Sí, y también está el hecho de los ejemplares de araucarias que se plantaron en Inglaterra. No sé si en Exacto, Garden, sí. ¿Puedo ser que me equivoque? Sí, no, en Kew, sí, no, hay varios, o sea, bueno, uno va, yo me he fijado después de aprender eso, me he fijado cuando me ha tocado ir a Europa, que se usa la araucaria como ornamental en muchos lugares. Entonces eso yo creo que ocurrió a mediados fines de 1800, claro. Y rápidamente la araucaria, cuando está plantada en un jardín y no tiene competencia, no, y la riega y la mantienes bien, crece bastante rápido. Claro. Y así que le fue bien en Europa a la araucaria, y ahí yo creo que eso también abrió el apetito por conocer esta especie que es tan rara. Si tú te fijas, la forma que tiene, no tiene, las hojas son en realidad como, no sé, como una están escama, totalmente, sí, imbricadas, no sé, como unas escamas, claro, sí, exacto. Entonces, para cualquier persona es llamativo. Y después esta cosa de formar este, como decía, un paraguas, es realmente también una cosa muy llamativa. Es una autopoda, decimos en términos técnicos, ¿no? O sea, va perdiendo las ramas, porque esas ramas fotosintéticamente no son tan activas, no producen tanta fotosíntesis, pero probablemente esa pérdida de rama puede haber tenido dos razones, digamos, geológica, o sea, digamos, biogeográfica. Una, evolutiva, que sería una que podría haber sido una manera de evitar herbívoro, uh-huh, así soñando un poquito casi de estos dinosaurios que se comían, uh-huh, y la otra, evitar el fuego. Uh-huh. Evitar el fuego. Si tú tienes la rama más arriba, cuando hay un incendio, se queman los árboles que están abajo, pero tú no te quemas, tu copa no se quema. Excelente. Así que esas pueden haber sido las dos opciones. Buenísimo. Oye, esa respuesta la voy a linkear con la de Carlos Valera, y voy a agradecer a Carlos Valera, que ha sido un proveedor muy generoso. Todas las imágenes de video de dron son de Carlos Valera, así que Carlos, te agradezco nuevamente por prestarnos tus imágenes, porque de verdad son un aporte. Y Carlos pregunta si John Muir hace alguna descripción de la fauna durante el viaje, avistamiento de huemules o pumas, por ejemplo, que eso se linkea también con el tema de los... Sí, bueno, ahí tenía su sesgo, ¿no? Yo creo que era más bien un plantólogo, como diríamos nosotros, ¿no? Le gustaban, sí, las plantas, quizás más, no aparece. Bueno, insisto, y tú lo viste, ¿no es cierto, Filip? El texto es bastante corto. Claro. No hay, sí, comentarios de fauna. Quizás había comentarios de lo que le dijeron en la cera o algo así, porque, por ejemplo, el puma debe haber sido muy frecuente en ese momento. Claro. Pero no quedan registrados. Sí, y respecto, porque hay un tema que probablemente su principal o su gran aporte fue justamente entender la... Hay una frase de él que dice, destrucción siempre es creación. Esa es una frase de él. Y Muir entiende la destrucción... A ver, por ejemplo, del paso de los glaciares, ¿no es cierto? Que más que destruyen, moldean un valle para justamente dar vida a los ecosistemas, pero también hay varios capítulos de Muir que hablan justamente de los incendios forestales autoprovocados. Por lo menos en Estados Unidos es muy usual que se produzcan estos incendios, principalmente en las coníferas, en los pinos, que tienen esta resina muy, muy, muy combustible, y que finalmente las
piñas de los pinos más resistentes son las que dan fuerza a este nuevo bosque. Y esto te lo linkeo con lo que dijiste tú de esta protección de las araucarias, probablemente o por estos animales o por el fuego, que también es algo muy, si es que no me equivoco, es algo también asignable a la palma chilena. Siempre nos enseñaron que la palma chilena era muy resistente al fuego justamente por este tronco seco. Entonces la pregunta es, ya que Muir habla de estos incendios provocados por los madereros, ¿habrán habido también incendios autoprovocados en esa zona? ¿Hay registros de eso o provocados justamente por las lavas, los volcanes? Sí. No, bueno, el colega Mauro González, de la Universidad Austral, él trabaja en historia de los incendios en esta zona. Claro, en Chile lo que pasa es que también se ha simplificado la historia por un poco para evitar los incendios forestales. Entonces se ha dicho, en Chile los incendios forestales no son naturales, ¿ya? Entonces, ¿por qué es para simplificar un poco la historia? Porque en realidad la historia, digamos, el patrón es más complejo. No son naturales probablemente de los 1.000 metros hacia abajo en la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque más arriba de los 1.000 metros tú tienes, y muy frecuentemente, tormentas secas, ¿ya? Que eso es lo que necesitas, tener tormentas secas de verano para que se generen los incendios. ¿Qué es Lo que una pasa es tormenta que seca, perdón, una Aníbal? tormenta seca es tú estás en, a todos los montañistas le puede haber pasado que tú de repente estás en la montaña y se ve una tremenda nube, ¿no es cierto? Y no empieza a llover, pero una cantidad de truenos que no te crees, ¿no es cierto? Digamos, esos truenos cuando tocan un árbol, bueno, o sea, esos rayos, digamos, cuando tocan un árbol finalmente tienes ignición. Para hacer un incendio necesitas ignición, no hay incendios espontáneos, sino de alguna forma necesita una fuente de ignición y usualmente en los bosques son los rayos, ¿ya? Entonces, en Chile ya se está demostrado que la zona esta de, por ejemplo, la reserva de Malleco, etcétera, que ha habido incendios importantes, han sido naturales. Lo que pasa es que, claro, son poco frecuentes los eventos, pero una vez que ocurren y cuando viene el viento Puelche, como aquí le estoy hablando al andinista, supongo que es un lenguaje más o menos común, pero viene el viento Puelche, viene viento de Argentina, muy, muy seco. Tú tienes estas tormentas secas, chocan estas masas de aire. Y además, lo peor después de eso es que la ignición, el incendio puede llegar a los valles, porque el viento está soplando desde Argentina y viene seco. Entonces, y el bosque probablemente ya está seco, porque estamos hablando de incendios en febrero, marzo, y esos incendios podrían ser muy, muy grandes, ¿ya? Entonces, sí, nuestra Araucaria estaba acostumbrada y está acostumbrada a incendios. ¿Qué pasó con aquí hay como dos eventos. Una es el tema indígena, ¿no es cierto? Y después el tema español y mezcla de ambas cosas. Ahí aumenta la frecuencia de los incendios. Eso también está demostrado para Argentina y para Chile. Sí, la acción humana lo que hace es incrementar la frecuencia. Y por eso yo les decía ahí en el video que Muir encuentra y los dibujos, si tú te fijas, está Está totalmente al lado, despejado abajo. claro. Si hubiera habido lengas, él hubiera dibujado una copa redondita abajo, algo hubiera hecho. Pero no hay nada, hay solamente quila. Y eso significa, quizás algunos conocen, hay algunos lugares de la cordillera que está así, donde ha habido más incendios, que tú tienes quila y araucaria. Eso es la máxima señal de que ha habido mucha frecuencia de incendios reciente. Claro. Entonces, eso es más o menos un poco la respuesta. ¿Hay una dinámica de fuego en esa zona? Sí, pero es bastante más alejada. Puede ser un incendio cada 100, 200 años. Pero la frecuencia que estaban ocurriendo cuando Muir los visitó era probablemente cada 10 años. Claro, dije, claro. Sí. Oye, a ver, una pregunta de Flavio Chiarafia. Gran presentación. ¿Cuál crees que es la importancia de la visita de Muir para la conservación contemporánea en Chile? Es una pregunta que nos hemos hecho ahí con Bruce, con Jonathan, con Mauro, y la verdad, para ser bien franco, creo que pasó muy desapercibida, excepto hasta ahora, ¿no? Ahora podríamos sacarle un poco de provecho, pero la verdad que sus notas no fueron publicadas, él, como decía yo, quitado de bulla, no tampoco se contactó con las autoridades, no hizo ningún lobby de conservacionista ni nada, así que espero no decepcionar, pero yo creo que la importancia en su momento no fue mayor. Él ya estaba, yo creo que, como diríamos ahora, estaba en otra, ya en esa etapa de su vida, yo creo que él sabía que le quedaban pocos años y estaba tratando de él
de conocer lo que él quería ver, claro. Y a eso vino y nos deja, yo creo, nos deja para ahora, sí, esto mismo que estamos haciendo ahora, empezar a conversar, a indagar, a mirar mejor el paisaje, a entender estos cambios, a entender que no es estático, también sacar algunos mitos de esto de la pristinidad, porque también, por ejemplo, en la mañana me entrevistaban y me decían, pero en ese momento cuando vino Muir, de haber estado todo hermoso. No tan así, o sea, las cosas son cambiantes, nada es tan perfecto ni tan idílico y los procesos históricos son muy, muy complejos. Tenemos que aprender. Y lo otro también, las buenas noticias, también lo comentaban esto en una entrevista de televisión en la mañana, era que la buena noticia es que el bosque ha regenerado, que casi no hay resabio de todas esas tremendas perturbaciones. La Araucaria está en relativo buen estado de conservación en esta zona. No digo porque hay otras partes que está bien mal, por ejemplo, la cordillera de la costa. Pero en esta zona está en relativo buen estado de conservación. Ha tenido algunos problemas con un agente que no se sabe muy bien si es un hongo que le ataca las hojas o la sequía. Pero afortunadamente, los años que llueve un poco más ya se recupera. O sea, hay como que hay varias cosas que aprender. Y yo creo que aprender de que la conservación es dinámica. Eso yo creo que es lo que nos deja Muir, entender esto, ¿no? Que no es estático, no es que uno deje una foto y listo. Sí, es increíble eso de son pequeñas notas, pero a veces esas pequeñas notas son tan importantes para lo que tú dices. Y a mí me llamó mucho la atención justamente que habla de, en su viaje a Victoria, habla de la sequía y lo dice como si fuera una sequía que aparentemente es recurrente. Estamos hablando de 1911. Nosotros ahora estamos súper asustados por la sequía actual, por el cambio climático. Y lo que me hace pensar también en esa idea de que antes Chile era prácticamente un bosque amazónico, que es absolutamente falsa. O sea, Santiago, sí, los registros de Santiago, yo creo que Santiago era mucho más desértico antes de lo que es ahora. El parque, el Cerro San Cristóbal era un peñón rocoso, con probablemente un par de espinos, y ahora es un bosque bastante frondoso. Entonces, desde tu perspectiva académica, ¿cuál es la realidad o cuál es el mito respecto justamente a Chile como un parque rocoso, al centro de Chile, digamos? O sea, los datos están. Por ejemplo, en Santiago se ha tomado la precipitación de finales de 1800. O sea, y eso está claro, que en Santiago llueve mucho menos, ¿no? O sea, llueve mucho menos que antes, es más seco. Pero nunca fue, y aquí es donde quiero entrar en esta cosa de las ilusiones de los colonos, ¿ah? Del imaginario de la gente. Ellos creían que, porque Santiago se parecía en alguna cosa, o porque era la colonia, no sé, a usted aquí mismo, no sé, colonia alemana, o qué sé yo, la colonia, no sé, que traían con ello el clima. O sea, trayendo la cultura traigo el clima. Y no funciona así, porque aquí estamos en un clima mediterráneo. Y era así cuando llegaron los españoles, y siguió siendo así, y ahora con el cambio climático es peor aún. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí en Victoria? Y le doy una, te respondo porque es importante, creo, lo que dice que hay sequía. Claro, porque él venía de Canadá, donde llueve en verano. O sea, él en Canadá y en California también hay un poquito de lluvia de verano. Un poco menos, sí. Pero cuando le preguntaba al señor Smith cómo estaba el año seco, claro, porque él, el señor Smith, venía de Canadá. Y ahí llovía todo el verano. O sea, entonces también hay que tener cuidado con lo que las personas percibimos del ambiente, porque es bastante variable, ¿ya? Porque en Chile el verano es seco, porque estamos en un clima mediterráneo, incluso en la Araucanía. Y eso, ahí ya empieza la transición al templado, por ahí por Puerto Montt, uno podría decir que ya es templado. Pero usualmente, entonces, eso es muy raro para un europeo, que esté seco en verano, ¿no? Entonces, esas cosas les costaba mucho hacer sentido a los colonos. Entonces, para ello, debe haber sido súper duro ver que los veranos eran tan secos en Malleco, por ejemplo. Así que tener como 2 o 3 meses que no llovía, debe haber sido desesperante para los colonos, etc. Entonces yo creo que hay también ese problema, ¿no? De pensar que trayendo su cultura traían el clima, y no es así. También en los textos hay algo que uno lo pasa también desapercibido, pero en el fondo cuando llueve, por lo menos en esa zona de Chile, y en
varias zonas, cuando llueve, prácticamente el suelo queda anegado del barro, que te impide moverte, ¿no es cierto? Ellos no se mueven porque llueve, sino que se mueven porque finalmente en los barros las carretas no se pueden mover, y hasta ahora. Digamos, hasta ahora, si tú llueves todo el suelo de. Entonces, eso habla finalmente de una saturación de suelo que no está acostumbrada a recibir tanta lluvia. Puedo estar súper equivocado, y corrígeme si es así, pero en el Bueno, la zona fondo. de Malleco tiene suelo arcilloso, muy, muy arcilloso, ya sea por suelo volcánico, trumado arcilloso, que también se puede volver arcilloso, o también en la zona más costera, el metamórfico, el suelo mucho más antiguo, que sí es como aquí en Concepción, ¿no es cierto? Los cerros que son muy, muy arcillosos. Sí, es cierto que también hay combinaciones. Otra cosa que no sé si te llamó la atención de la escritura es que el desarrollo de la infraestructura en Chile era miserable. Eso, yo creo que eso es verdad, digamos. O sea, no había camino, no había nada. Así que yo creo que eso también aumentaba esta sensación como de selva. En realidad, más que eso, era porque realmente había un subdesarrollo, comparado con California, que había tenido montones de trenes. Estaba San Francisco, que ya debe haber tenido hasta rascacielos, no sé, en ese tiempo. Era una Ahora, cosa bien contrastante. si uno compara, por ejemplo, el libro 10 años de la Araucanía, en la Araucanía de Berniori, Sí. 20 años antes o 10 años antes de la visita a Muir y la visita a Muir en la misma zona, es bien interesante porque finalmente Bernioli relata cómo la construcción del tren, justamente entre Lautaro, Victoria y Temuco, requirió de gran cantidad de madera que prácticamente se talaron todos los bosques, como la llamada bosque negro, la selva negra que está por ahí cerca de Victoria. Y que habría finalmente un manto boscoso que en menos de 10 años habría desaparecido. ¿Están así? O sea, yo creo que, bueno, también se exagera un poco en estas cosas, pero yo no creo que se haya necesitado tanta madera directamente. Yo creo que en eso me compro más lo que dice Muir de que la madera quedaba en pie. Quemaban, había muchas pulgadas de madera en términos madereros, ¿no es cierto? Mucha madera en pie y la quemaban nomás y simplemente les daban, no les importaba esa madera, no les importaba perderla. Ahora, claro, alrededor, digamos, de donde estaba la instalación del tren, sí deben haber usado bastante madera. También, si tú te fijas ya en cosas como más detalles, pero la madera que se usaba en Santiago venía de allá. O sea, Santiago no hay árboles, hace 100 años atrás no había árboles que pudieran, ¿no es cierto?, ser usados para ese tipo de madera. Entonces se tenía que ir hacia el sur a buscar esa madera, y eso obviamente no significó la destrucción de muchos, muchos bosques, ¿no? Hay una pregunta aquí a ver, varias preguntas. Raimundo Lanas pregunta si existieron araucarias en el Parque Fray Jorge, en la cuarta región. Ay, no, no, no que yo sepa, no, no, no. Ahí es un tema mucho más reciente, que es lo que se denomina el avance por las glaciaciones, ¿no es cierto? El bosque valdiviano subió hasta la zona de La Serena, pero eso solamente ocurre hace. Me van a tener que perdonar los colegas si me equivoco, pero son 30.000 años más o menos. 30.000 hasta 10.000 años que hay el avance de las glaciaciones. Hace los 10.000 años atrás, digamos, empieza la desglaciación y entonces empiezan a bajar y el bosque de La Serena, digamos, se queda. Pero eso ahí son latifoliadas, son un bosque siempre verde, es el bosque que hay en Valdivia, ¿no? Perfecto. No, Araucaria. A Araucaria probablemente le cuesta mucho moverse. Eso en eso no es tan buena, es lenta y por eso tampoco pudo moverse. Es lenta porque las semillas grandes requiere dispersión, es mala competidora con otras especies. Sí, no es que haya tenido un rango mucho más grande hace miles de años atrás. Oye, Álvaro Vivanco pregunta exactamente dónde se encuentra el lugar donde acampó Muir. Mira, nosotros hemos ido, y estoy seguro que a muchos les van a quedar las ganas de ir a visitarlo y todo, nosotros hemos sido súper cuidadosos, si te fijas yo no doy el nombre de la empresa ni nada, porque creo que lamentablemente se puede mal utilizar la información y no hay todavía la madurez como para decir, ok,
vamos a hacer algo ahí. O sea, súper de acuerdo. Quizás ahora con este video yo puedo volver a la empresa y decirle, miren, yo creo que es hora de que esto se abra. Pero habría que abrirlo con mucho cuidado porque también, claro, no. O sea, así que vamos a decir que está en la cercanía de Tolhuaca y creo que es suficiente por ahora. Eso es lo que puedo decir. No puedo estar más de acuerdo. No sé qué piensan ustedes, porque es complejo. A mí me gustaría decir, ok, está exactamente, pero yo ya conozco a veces esta cosa, no sé, porque llega gente por un punto GPS y se te llena de gente que se puede llevar cosas importantes, porque tampoco se ha hecho un levantamiento arqueológico, por ejemplo, para ver si hay tema indígena y todo eso. Sí, no, concuerdo 100%. Contigo. Max Turrell, amigo e invitado también de este programa, plantea si Tompkins es el heredero de Muir, a tu juicio. Bueno, yo no conocí personalmente a Douglas Tompkins, pero estoy seguro, bueno, Douglas Tompkins, lo que tengo entendido que sí, estaba muy metido en lo que se llama Deep Ecology, ¿no es cierto?, ecología profunda, y todo eso viene de esta tradición de Muir, de muy muy espiritual, ¿ah? Así que sí, sin duda el Tompkins tiene eso, quizás va a ser recordado así en 100 años más. Son contextos súper distintos, ¿no? Sí. Hay datos entretenidos de John Muir. Por ejemplo, John Muir era manejaba un aserradero. Ese es el primer trabajo que tuvo. Sí, era más bien un forestal que un conservacionista, un forestal, digamos, explotador del bosque, digamos, de secuoya, y ahí se dio cuenta que ups, le gustaba mucho esto, así que dejó ese trabajo. Así que hay anécdotas ahí. Oye, Aníbal, me gustaría preguntarte más sobre tu recorrido. Cuéntanos un poco para atrás, tú eres ingeniero forestal. Sí, bueno, mi recorrido no es tan asombroso como el de John Muir, pero trato de hacer lo que he podido. Desde niño muy, muy aficionado a la naturaleza, mis padres también enamorados de la naturaleza, nací en Santiago, entonces viajábamos, íbamos al Cajón del Maipo con mis padres y recorrimos, ¿no es cierto?, varios lugares, y eso me marcó mucho, ¿no? Y así que yo siempre he sido un defensor de la naturaleza, es como una cosa bien personal. Y bueno, estudié biología, de ahí me moví a forestal, quería hacer algo más práctico, y de ahí me volví de nuevo a la ecología. Así que transito en esas áreas y bueno, hice mi doctorado en Estados Unidos. Doctorado. Así que por eso también aprendí mucho de esta cosa de la tradición norteamericana. A veces Perfecto. Yo le pido disculpas a mis alumnos porque tengo ese sesgo, no es que yo ame todas las cosas que hace Estados Unidos, pero en esta parte creo que hay cosas buenas, como este personaje Muir, que hay que rescatar. Y ahora trabajo en los temas, en el Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, y soy profesor ahí ya como más de 15 años. Te iba a preguntar, ¿qué es el Laboratorio de Invasiones Biológicas? Sí, bueno, un tema un poco distinto, ¿no? Ahí estudiamos el impacto que tienen estas especies que no son nativas de un lugar y que se vuelven muy abundantes y causan impacto, ya sea plantas o animales, ¿no es cierto? Entonces son estas especies exóticas introducidas y que causan problemas. Y aquí en Chile tenemos muchas que contar, como el castor, el bisón, ¿no es cierto? La rana africana. Y si hablamos de planta, no sé, podemos hablar de varias cosas como los aromos, la zarzamora, cosas así que también causan problemas. Así que ahora estoy dedicado a eso 100%. Bueno, ahí tengo este tipo como de cosas más generales como lo que me has visto hoy día, pero me gusta mucho el tema de, o sea, trabajo mucho en el tema de especies invasoras y estoy ahora, por ejemplo, liderando un grupo global en que somos tres colegas liderando a nivel mundial, que se llama un informe ITBES, de la plataforma ITBES, que estamos liderando para hacer el tema de especies invasoras. Entonces, somos tres, una persona, una mujer del Reino Unido, un canadiense, yo, y tenemos más de 80 científicos trabajando, todos organizados en esta plataforma que está asociada a las Naciones Unidas. Y estamos elaborando este informe global sobre especies invasoras. Así que ese es como mi desafío actual.
Perfecto. Pero no dejo de gustarme este otro lado, así que muy grato estar aquí y poder conversar estas cosas naturalistas. Oye, cuéntame, ¿quién es Bruce Byers? Mira, Bruce, bueno, una sorpresa para mí, me llega un mail porque yo escribí un paper hace... Que en ciencia escribimos paper, las cosas que se nos ocurren, si no las ponemos en paper no existen. Entonces, pero no necesariamente hay que pensar, oh, la gran cosa escribir un paper. No, sino que eso, si no lo ponemos en paper es como que no existe. Así que yo escribí hace, cuando estaba haciendo mi doctorado, en el 2002, escribí un paper sobre las áreas protegidas en Chile. Y él encontró ese y me escribió, me dice, ando buscando, y le escribió a varios colegas y probablemente yo fui uno de los pocos que le respondió y le dije, oye, suena bien, suena interesante, amo ese lugar, porque yo hice hasta mi tesis de pregrado, la hice en Conguillío, mi tesis de ingeniero forestal. Entonces, amo la Araucaria, amo ese lugar, busquemos esto. Así que yo lo acompañé y también hay una historia personal, mis bisabuelos llegaron a la zona de Quechiregua, de Traiquén. Entonces, también en estos mapas que está el señor Smith a un lado de la cordillera, yo estoy en otro lado con una hijuela mucho más chiquitita de 90 hectáreas que le dejaron a los Pochar y a otra familia por ahí. Entonces, también como que hubo esa conexión, justamente mis raíces suizas, de qué sé yo. Y ahí empezó a esta conversación y bueno, yo le ayudé un poquito a buscar la gente, pero tengo que darle todo el crédito a Bruce y a su hijo, porque realmente qué tenacidad de buscar. Fueron ahí, por ejemplo, en la Plaza de Victoria, al café de Victoria, a buscar al señor Hunter, a buscar al señor Smith, a ver si había un pariente. Y yo le ayudé a buscar con la guía, pero increíble. O sea, les ayudé, sí, pero ellos son realmente busquilla. Bayer es un consultor ecológico, es un ecólogo. Claro, lo que pasa es que Bruce, él también tiene una carrera así como muchas cosas de consultor ambiental, ha trabajado en África, ¿sí? También en Latinoamérica, y entonces él va tomando distintos proyectos. Y nada, como que tiene esta posibilidad y los norteamericanos trabajan mucho en esta cosa de consultoría, pero él trabaja asociado a proyectos ambientales directamente. Uh-huh. Y así que nada, eso. Así que él estaba muy entusiasmado de ver este video. De hecho, cuando hicimos la traducción y vimos cómo se sonaban las cosas en español de lo que escribía Muir, decía, oye, suena hasta más lírico en español. ¿Ah? Así que va a estar muy contento que estemos haciendo esto. Qué bueno. Oye, luego de, a ver, de participar en todo esta y todo lo que estamos conversando, ¿cuál, desde tu perspectiva académica y profesional, cuál es tu visión hoy día de las prácticas agrícolas y forestales respecto a los ecosistemas? No, o sea, tenemos mucho que avanzar, digamos. O sea, tenemos suerte de que tenemos buenas áreas protegidas en la cordillera, que muchas zonas que no eran productivas, así se han mantenido conservadas, se ha recuperado el bosque en varias zonas. Tenemos suerte de eso en la precordillera. Pero la cordillera de la costa, el Valle Central, están muy, muy afectados por la actividad humana. Y sin duda estamos en una deuda tremenda ahí. Actividad agrícola, actividad forestal, la misma urbanización, la segunda casa, que seguramente muchos de los que estamos aquí siempre que queremos una segunda casa en la montaña, eso es bonito, pero ojo con eso, porque la segunda casa también está, esta casa de montaña también está causando bastante impacto, las carreteras que tenemos, o sea, tenemos un estamos pudiendo mantener nuestra conservación, estamos en una etapa como lo que le pasó a Estados Unidos o Europa en los años 70, 80. Entonces, en vez de pensar bien, en vez de usar trenes, en vez de usar transporte público, estamos como en todo el proceso muy, muy individualista y eso yo creo que nos está complicando la historia. Así que mi visión es bastante más dura en ese sentido. Tenemos mucho que avanzar y el tiempo yo creo que se nos agota con esta crisis climática y de biodiversidad, ¿no es? No es para que nos tomemos mucho tiempo en pensar, hay que actuar más. Así que ese lado no es tan optimista. Yo creo que hay que... Realmente Chile no cuesta. Bueno, hoy día mismo yo tenía ahí una reunión con los diputados. Bueno, al final no pude presentar hoy día por otras razones, digamos, por la agenda de ellos, qué sé yo. Se presentaron otros colegas.
Pero uno mira el nivel de las discusiones y seguimos muy individualistas en Chile. No podemos entender que este tema ambiental no se trata de si yo mantengo o no mi trabajo, no se trata si yo no se trata si yo tengo o no presupuesto para este año, no, se trata de qué vamos a hacer con Chile en 20 años. ¿Va a existir Chile así como lo conocemos o va a ser, no es cierto, un país degradado ambientalmente? A un punto en que la calidad de vida va, de toda la población va a ser mucho más deplorable. Yo creo que no se pegan en la cabeza todavía nuestros políticos de la importancia de estos temas. Y eso ocurre en todos los lados políticos. Así que hay que seguir atornillando, porque yo creo que la gente no entiende lo complejo que es la crisis climática y de biodiversidad que estamos viviendo. Es realmente grave. No es así como va a disminuir la precipitación, va a ser más largo el verano y va a haber menos nieve. No voy a poder esquiar. No. Esa es la cosa realmente. Va a haber una crisis, una pelea por el agua, una pelea por los incendios forestales. Eso va a ser un desastre en Chile. Yo creo que la gente no se imagina lo que puede suceder con el combustible que tenemos, con los bosques que tenemos. La cosa es pésima. Todos han visto lo que ha pasado en California. Yo creo que aquí se viene igual. Muy, muy complejo. Así que no es que la crisis estas ambientales sean como, como pucha, qué penita, vamos a perder los árboles. No, no es así, es mucho más grave. Y eso yo creo que la gente recién está aterrizando con el tema de la sequía, pero no sé si la gente realmente capta todo. Sí. Sobre todo no sé si quizás la gente común hasta lo capta más que el político. Realmente mis dardos lamentablemente van hacia la clase política que no entiende la importancia de esto. ¿Y cómo lo percibes tú en tus alumnos, en las nuevas generaciones que finalmente van a ser la clase dirigente en 10 años más? Yo creo que hay matices, pero veo a estudiantes mucho más preocupados de su desarrollo personal que de los bienes materiales. Así que eso lo veo positivo. Yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que los bienes materiales era todo. Así que yo creo que hay que ser un poco miure en esto y comer harina tostada. O sea, sí, yo creo que hay que... nosotros no, pues venimos de una... que nos tuvimos, no sé, infancia más difícil, qué sé yo, no sé qué, y finalmente lo material no es bastante relevante. Pero yo creo que quizás esta generación va a tener un desapego más a eso y va a pensar un poquito más en lo colectivo. Claro. Yo creo que eso es lo necesario. Sí, no acumular tanto, sino que... Claro, no acumular para quién. Claro. Vivir y no acumular. Eso es. Oye, Aníbal, para ir cerrando esta súper entretenida conversación, aquí tengo notado que Muir, como obviamente como Humboldt, ¿no es cierto? Y como Thoreau, entendieron. Para entender la naturaleza no bastaba solamente con la visión científica, ¿no es cierto? Sino que era muy necesario los sentimientos, ¿no es cierto? La percepción, lo sensorial. ¿Logras tú de alguna manera entender esa visión y transmitírsela a tus estudiantes? Bueno, hay algo que no hice, quizás debería haberte comentado, que yo escribí un libro con un colega norteamericano que se llamaba, porque lamentablemente él falleció bastante joven, Rafe Zagari, y escribimos un libro que se llama Ecología y Observación. Y en ese libro, que si lo buscan ustedes, ponen mi nombre, Ecología y Observación, pueden encontrar incluso el PDF para descargarlo si quieren leer. Está traducido al español gracias a una estudiante, de hecho, a Consuelo Quevedo. Lo tradujimos porque pensábamos que era muy relevante. Yo creo que la importancia de observar, pero no en el sentido de observar así como distante, no, de observar, de imbuirse de la naturaleza, es crucial. El conectarse con la naturaleza y usar todos tus sentidos y todos tus recuerdos y todo eso es fundamental. Si logramos tener eso, si logramos que los niños desde pequeñitos vayan a la montaña y amen esa montaña y que logren entender eso, va a ser súper positivo. Sí, es una cosa mucho más emocional que lo racional. O sea, yo creo que también hay que apelar a eso.
Y esa conexión va por los sentimientos, por las sensaciones y también por la percepción. Y yo creo que eso en el libro lo tratamos bastante, así que lo recomiendo si lo quieren leer. Y esto tiene mucho que ver con lo que decías tú también de Andrea Wolf y el tema de historia natural, de Humboldt. Pero están todas culturas, está nuestra cultura mapuche también. O sea, la conexión con la naturaleza no es una cuestión de una cultura, de una persona, oh, qué genio, qué no genio. No, o sea, la persona cualquiera que tiene contacto desde pequeño con una mascota, con un perro, y que logra hacer ese contacto o que logra oler las plantas de su jardín, va a tener una conexión distinta con la naturaleza. Si vivimos encerrados en un departamento y no tenemos nada, 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 y vivimos preocupados de las puras cosas de los computadores y todo eso, estamos mal, yo creo. Bueno, Que tenemos que mejorar eso. hay que conversar más. Oye, Aníbal, te doy las gracias por esta noche, por esta conversación, por esta presentación, por tu generosidad de compartir, tu entusiasmo. Creo que ha sido una súper bonita velada. Le doy el agradecimiento también al público que está súper entusiasta. Tenemos muchos, muchos auditores ahora en vivo. También quiero agradecer, esta noche quiero agradecer en especial a mi amigo Fernando Sanger, de Concepción también, que prestó muchas de las imágenes que vimos esta noche. Por supuesto, a Carlos Valera, a quien ya agradecimos por sus videos. Y también al Club Alemán Andino por este espacio, por la confianza. Agradecer a Lovescapes, que nos ayudan a promocionar, a Rodrigo Gendelman con su Santiago Adicto, Chile Adicto, Patagonia también que nos apoyó, ¿no es cierto? Bueno, a todos los amigos también que nos mandan mail, que nos mandan mensajes, de verdad creo que se ha formado una pequeña comunidad en torno a conversar. Yo creo que finalmente se trata de eso, ¿no es cierto? Volver a contar historias. Hoy día reflexionaba que a partir de las historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, sin tele, de alguna manera se generan las ideas y se genera un poco lo que uno quiere ser, lo que uno quiere soñar. Así como le pasó a Muir, como le ha pasado a la mayoría de los naturalistas. Así que, Aníbal, te agradezco mucho por esta noche. De verdad, muy entretenido todo, muy increíble, además que Muir haya venido a Chile. Es muy increíble, no sé si estarás de Sí, no, no, acuerdo en increíble. eso. Y increíble no haberlo sabido, ¿no? Increíble que esto como que no se sabía. Durante Así 100 que, años. pero sí, Sí. increíble. Pero bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio y por la oportunidad y también felicitarlo por toda la serie esta. Y yo he visto algunos, lamentablemente no he visto todos, pero he visto algunos y es muy bueno que estén difundiendo también todo nuestro patrimonio natural y acercar a la gente a este patrimonio. Así De que todas felicitaciones. maneras, buenísimo. Y yo los voy a dejar invitados, les voy a dejar invitados para la próxima semana, que vamos a volver a la montaña, vamos a volver a la montaña con una gran exploradora chilena, la Bibi Callaghan, que junto a Matt Maynard, también un explorador y escritor y protectores de la naturaleza, nos van a llevar al Cajón del Maipo, principalmente al Valle del Río Colorado, este valle que junto al río Olivares y a fondo de toda la cuenca que viene del Tupungato, ¿no es cierto? Está hoy día en esta discusión por tratar de ser parque nacional. Y Vivi con Matt subieron un cerro muy particular que se llama el Cerro del Barco, ¿no es cierto? De una forma bien particular. Y también subieron el Nevado San Juan, un 6.000, si es que no me equivoco, muy difícil, con un glaciar enorme. Así que nos van a contar de ese viaje, nos van a contar también de su visión sobre el proyecto Queremos Parque. Así que nada, los dejo invitados para el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, Aníbal, nuevamente. Gracias a todos y los dejo con un pequeño videito sobre lo del próximo martes. Chao a todos. Chao, Aníbal. Nos vemos. Chao, que estés bien, nos vemos. Chao.